¿Usted no le gustaría que nadie pierda la vista así no, como usted perdió? Manito, no quisiera. Basta yo que sé. Porque para sufrir es triste, mano, cuando no hay hermanos, no hay padre, no hay madre. Toda la gente te mira, no te dice nada, no te alcanza ni un pan, ni un centavo. ¿Qué va a ser, mano? De hambre tienes que morir. ¿Qué va a ser, ver? Uh-huh. Las enfermedades que vienen. No tienes casa, no tienes hermano, ¿quién te va a ver? Por ahí me quedaré botado, pero gracias a Dios que a tu persona, manito, Dios te envió, creo, para mi persona, para hacerme conocer el mundo entero el día que me muere ya. Saldrá publicado y yo imagino que todas las personas, lo que me apoyen, va a quedar triste. Pidirá a Dios por mi eterno descanso, como decía. ¿Cómo se llama ese tonito? Ese tonito es la planta de maguey, lo que canta Alicia Delgado. ¿La planta de maguey de Alicia Delgado? Sí. Ya. Vamos. Buenos días, amigos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, una vez más, estamos de vuelta para visitar a mi gran amigo, el señor Beto. Para aquellos que no saben quién es el tío Beto, les explico de forma resumida. Pues el tío Beto es una persona de casi 70 años que lamentablemente a los 17 años perdió la vista. El señor Beto es un ejemplo de que nada es imposible en esta vida. El tío Beto se levanta todos los días por la mañana a prepararse su desayuno y pues luego de ello se va a lechar sus cabras y durante todo el día se va a pastear en las chacras. He recibido por parte de unos amigos unos obsequios y ayudas para el tío Beto y pues el día de hoy estoy yendo a entregárselo. Para muchos que me estaban preguntando dónde queda exactamente el pueblo de Achín, aquí les explico. Esto que vemos allá es Yauyos, la ciudad capital, la provincia. Y esta es la carretera asfaltada. Por aquí adentro se encuentra el poblado de Magdalena. Y de la ciudad capital Yauyos se toma esta carretera que es Trocha. Nos lleva a unos 3 kilómetros. Vamos a llegar a la división, lo cual nos va a llevar al poblado de Achín. Y desde la división al poblado de Achín aproximadamente son 2 kilómetros. El pueblo de Achín es un pueblo que durante más de 50 años permaneció aislado, pero a día de hoy ya cuenta con una carretera, y lo cual nos facilita el acceso. Ahora sí, amigos, vamos en dirección al pueblo de Achín. ¡Tío Beto! Ay. ¿Se acuerda de mí o no? Ay, ¿quién eres hoy? ¿No se acuerda de mí? No, hijo, ¿quién eres tú? La otra vez vine, ve. Allá. ¿Te acuerdas o no? Soy Max. Ah, mi patito Max. ¿Tu compañero Manashesh? No pudo venir. Ayer había fiesta aquí en el pueblo. Sí, pero no estabas ayer. No, recién estoy llegando yo. El día de ayer, 13 de junio, aquí el pequeño poblado de Achín estaba cumpliendo 50 años de fundación como centro poblado. Señor, ¿cuántos años estaba cumpliendo ayer Achín aquí? 50 años. 50 años. No, ¿de qué todo? Su boda de oro se estaba cumpliendo ayer. ¿Boda de oro? Voy a tratar de sacarlo. Ya, yo veo, esto es una ayudita de unos amigos que mediante el video se han contactado conmigo, pues. Ah, ya. Sí, pues. Y también está pidiendo tu correo electrónico. ¿Tiene número de celular? ¿Usted tiene número de celular, señorito? Ella sí tiene. Yo tengo, pero ahorita no sé sacar, pero muchachos tienen que sacar. Y también como es un poquito complicado, ya me dan y ya yo como sea le hago llegar de la ciudad de Lima, pues. Ajá. Ya, tío Beto, por parte de Juan Carlos Pacheco, un seguidor desde Arequipa, la ciudad blanca de Arequipa. Qué lindo, Dios le bendiga. Me mandó darte esto, es un dinero. Ay, hermanito. Hay 50 soles ahí. Ay, lindito, ¿ya? Gracias, Dios le bendiga. Por Dios, ese es de Arequipa. Y por parte de otro amigo que es de Ayacucho, a ver, me olvidé su nombre. Se llama Antonio Cisneros Cárdenas, desde Huanta, Ayacucho, pero él vive en la ciudad de Lima. Ah, ya. Ya.
el amigo te estaba obsequiando aquí algunas casacas y pantalones. Ay, mira, qué. Hay como 6, 7, creo, si no me equivoco. Ya, ahí está. Manito, qué lindo, gracias. Ya. Ahí la bendición de Dios. Y él mismo, el amigo de Ayacucho, aguanta. Ya. Estos víveres. Uy, mira. Ahí le agregué una bolsa de pan integral también por parte de mí. Ya, gracias. Y ahí le agregué también un paquete de fósforo. Ay, bien. Ya le indico. Ahí hay de todo víveres. Y aquí le traje. Por parte de mí, detergente para el aseo, pues papel higiénico, ayudín. Ahí también le incluí papa. Ya. Ya, bonito, gracias, qué lindo. Y este costal, ya quédate, pues yo qué voy a hacer llevándome este costal. Ya, lindito. Ya, ahí tienes que agradecerle ahí a los amigos que siempre están mirando los videos. Ya, manito. Agradecele. A ver. Ahí, de frente está la cámara. Hablo, mira. Queridos amigos, amigas, todos los que me han escuchado mi humilde canción del Picaflora Chinguino Alberto Baraca Clemente. Primeramente, ruego a Dios, Diosito lindo que está en el cielo, en la tierra, en todos nuestros corazoncitos. Dios le bendiga, queridos amigos, que le dé más vida, que le multiplique sus dineros, que consiga buen trabajo en el amor de Dios. Gracias, lindito. Dios te bendiga para todos ustedes. Igual a... el día de ayer en la fiesta. ¿Te han traído algunas ayudas las autoridades de aquí? Sí, de Lima, el presidente regional. Ah, el presidente regional. Una cocinita. Una cocinita. Amigos, cada vez que venimos a visitar al señor Beto, no nos deja de sorprender. La otra vez nos tocó su flauta, señor Beto. Su flautita. Ahora nos quiere tocar un temita con su trompeta. El señor es músico. ¿Hace cuántos años aprendiste a tocar la trompeta, señor Betito? Hace 2 a 3 años. ¿2 a 3 años? Sí. Y... Todo puro práctico nomás. ¿Sí? Sin ver, así, a ver. Escuchando nomás. Ya, a ver, lánzame. ¿Cómo se llama ese tonito? Ese tonito es la planta de maguey, lo que canta Alicia Delgado. La planta de maguey de Alicia Delgado. Sí. Ya, vamos. Me he dejado sorprendido, ¿eh? Cada vez que vengo a visitarlo me sorprende más. Ay, bonito. Toca muy bien la trompeta. Sí, pues una chiquita para muestra, ¿no? Eso es la planta de maguey, de maguey de Alicia Delgado. Sí, lo que es, canta sus canciones. Muy bien, señor Beto. ¿Usted no le gustaría que nadie pierda la vista? No, manito, no quisiera. Basta, yo quisiera. Porque para sufrir es triste, hermano, cuando no hay hermanos, no hay padre, no hay madre. Toda la gente te mira, no te dice nada, no te alcanza ni un pan, ni un centavo.
¿Qué va a ser, hermano? De hambre tienes que morir. ¿Qué va a ser? Uh-huh. Las enfermedades que vienen. No tienes casa, no tienes hermano. ¿Quién te va a ver? Por ahí me quedaré botada, pero gracias a Dios que a tu persona, manito, Dios te envió, creo, para mi persona, para hacerme conocer el mundo entero. El día que me muere ya saldrá publicado y yo imagino que tres personas, lo que me apoyen, va a quedar triste. Pidirá a Dios por mi eterno descanso, como decía. Dios le va a agradecer, hermano. Un reloj que habla, que avisa todas las horas, cualquier rato. ¿Un reloj quieres? Es un reloj con pila, no hay. Pero había antes, pero no puedo conseguirlo. ¿El reloj que habla? ¿Qué habla, pues? Ah, tiene machuca que ser uno que habla, ¿no? Ah, machuca una ferida, dice. Las 8 en punto, dice, 8 y 2 minutos. O las 12 y media, 10. O las 4 de la tarde. Las 6 de la noche, cualquier hora avisa. Ya, tío Beto, y me dices que la gente también se preguntaba, tío Beto, ¿estás inscrito a pensión 65? Sí. ¿O no? Sí, me preguntaron, pero como no tengo ayuda. No te han inscrito. Nadie, no tengo apoyo, hermano. Pero sí recibes sobre por mi el bono de la discapacidad. Por, sí. Sí recibes un bono. Sí. ¿Mensual? Sí. Ya, entonces las personas imposibilitadas, voy a ver cómo puedo ayudarte, ¿ya? Ya, manito. Si no es en estas semanas, pero voy a hacer lo posible. Ya, pero consulta. A ver, de que alguien venga y te pueda escribir, pues. Ya, manito. Tío Betito, ¿tú llegaste a conocer todas las sendenerías que tiene por la parte de abajo aquí tu pueblo? Sí, todito he trabajado yo cuando estuve de 13 años. Sí, llegaste, lograste a ver todavía. Sí, yo nací sano, pero... Por ejemplo, en la parte del frente tenemos el pueblo de Aquicha. Sí, esto me tengo visitado, pero así ya invidente, no. Y sano sí he visto. O sea, usted sí logró ver todas las montañas, sí, su pueblito. Ah, toda la laguna de Alto, todo lo que tengo aquí de la Moya. Porque ahorita está un paisaje demasiado hermoso, Betito, aquí en su pueblo. Mm. Pero lamentablemente usted no puede ver, pero ahora sí ya no veo nada. Bendecido ya por no tener veo toda esta riqueza paisajística aquí en su pueblito de Achín. Acá, como dice mi hermana, este pueblo es conocido como Chiquito Huancayo por la producción que da buena acá. Bueno, acá producen muy ricas habas. Ah, trigo, la parte baja, lo que está junto a la piedra, Huanca, uh-huh. Ese de la seque para abajo era puro trigo y cebada. De ahí para arriba era maíz, habas, frijol, todo, más antes. Claro. Y aquí venían los guantanes, tanta, laraos, caranes trayendo manta, cama, chalona, para cambiar con habas, con maíz, y llevaba costales, llevaba, pues, y buenos productos, y por eso le decía, yo aunque no siembro, aunque no dé comida en mi guantán, yo voy para mi chiquito guancayo y de ahí saco trigo, habas, se va por costal sacando. Había más antes, por eso es la fama de acá, de Achín, chiquito guancayo. Ya, señor Betito, vamos a despedir aquí el video con todos los amigos. Ya, manito. Y dentro de unas semanas, voy a estar volviendo a visitarlo aquí para ya, alegrarle el día. Ah, ya, siempre manito que vengo me vas a regalar unas sonrisas. Ya, manito, que también de mi parte, gracias a todos mis amigos desde allá lejos, desde el país extranjero, que me están agradeciendo. Mientras me tenga Dios en vida, les seguiré regalando algunas canciones para recordar de nuestra santa tierra donde nacimos, crecimos. Y por qué no es nuestra segunda madre, nuestro lugar donde hemos nacido, crecido. Si quieren ver las canciones y escuchar del señor Beto, pueden ir a la página de Facebook. Ahí están sus canciones por el Día de la Madre y por el Día del Padre. Muy buenas canciones. Reclaman, a ver, me dan el nombre de su lugar donde viven para yo relatar unas canciones a su nombre sin nombre de su mismo lugar. Sí, lo puedo componer. Pídenlo aquí abajo en los comentarios y el señor Beto le va a hacer una canción de su lugar donde vive o de donde usted desee. Donde le guste estar, yo le puedo relatar unas canciones, mejorarle.
sacar a nombre de ese lugar donde está. Los amigos que me quieren y me estiman. Ya, muchas gracias, señor Betito. Nos estamos viendo en otra nueva oportunidad. Aquí con gracias, todos mis queridos amigos. Gracias, mi querido Max. Un abrazo. Igualmente, señor Betito. Amiguito, ya. Bendiciones para todos. Muchas gracias, amigos. Cuídense. Ya.